El detonante que hizo que me pusieran en esta investigación, porque hace ya bastantes años, no sé, calculo como 12 años, investigando algunas cuestiones del anarquismo en Canarias, sobre la historia del anarquismo en Canarias, que por otro lado no deja de ser una historia muy sorprendente, pero muy desconocida, en relación sobre todo a la importancia que tuvo en su momento, desde el principio del siglo XX hasta el golpe de Estado franquista. O bueno, buscando información sobre otros asuntos, me encontré con la noticia de que Buenaventura Durruti había estado dando un mitin en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, no hace falta que les presente a Buenaventura Durruti, es probablemente el anarquista español más reconocido, más popular, también más controvertido, con una biografía realmente extraordinaria, ¿no? En cuanto que se sale de lo ordinario, desde que prácticamente que nació hasta que murió el 20 de noviembre del 36, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí, digamos que fue lo que me motivó a hacer una serie de preguntas que hacía Buenaventura Durruti en Tenerife, y fue lo que me fue inspirando el hilo conductor que arrastró la historia que al final la relato en el libro. En principio iba a ser también una investigación bastante más limitada, porque lo primero que me enteré es que Durruti estaba dando ese meeting, o dio ese meeting en agosto, finales de agosto del año 1932 en Tenerife, porque previamente había estado deportado varios meses en la isla de Fuerteventura. Entonces, como además estaba residiendo en la isla de Fuerteventura yo, pues mi intención era un poco recuperar cómo había sido la deportación de Durruti y de otros anarquistas en la isla. Pero bueno, una cosa va llevando a la otra en cuestiones de historia. Y digamos que mi tercera sorpresa fue encontrarme que los hechos que motivaron la deportación de un gran contingente de anarquistas a Canarias, no solo anarquistas, lo veremos, también un pequeño grupo de comunistas, esta historia o esos sucesos conocidos como la insurrección del Alto Llobregat, se hablaba muy tangencialmente, lo importante para entender lo que sucedió es que prácticamente la gran mayoría de los trabajadores estaban agrupados en torno al sindicato anarquista, a la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? Que bueno, era la más potente que existía, el sindicato más potente que existía en el Estado español, pero sobre todo su fuerza residía geográficamente en dos espacios, en Andalucía y en Cataluña, y dentro de Cataluña en la provincia de Barcelona. Con lo cual prácticamente todos los trabajadores pertenecían a la CNT, con distintos, digamos, grados de militancia, ¿no? Los habían más activos, gente más entregada, que hacían de activistas y ejercían el proselitismo, y bueno, otros que eran simplemente afiliados por el que era el sindicato mayoritario. Y al mismo tiempo que existía esta militancia anarquista vinculada al sindicato, a la CNT, también existía la militancia anarquista vinculada a la FAI, a la Federación Anarquista Ibérica, que, bueno, me imagino que también conoce, pero para el que no lo sepa, esto es un pequeño grupo que nació en 1927, que tenía carácter clandestino, que su forma de organización eran pequeñas células que se reunían en torno a un centro de interés. Digamos que, bueno, imaginémonos aquí que nuestro centro de interés sea, pues, la educación, o en otro caso podría ser el aprendizaje del esperanto, o de la vida natural, o de las condiciones laborales, ¿no? Digamos que en torno a ese centro de interés se reunían clandestinamente anarquistas pertenecientes a la FAI, y siempre una tensión permanente entre la gente que era más moderada dentro de la CNT y la FAI, los miembros de la FAI o de la específica, como se le llamaba, que se consideraban a sí mismos, digamos, como los guardianes, es una forma de explicarlo, de la llama anarquista, ¿no? Pues bien, se constata también la presencia de pequeños grupos en cada uno de los pueblos que se van a sublevar. Bueno, la sublevación tiene lugar en enero de 1932, la noche del 18 de enero. En realidad, la sublevación, digamos que los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera. Hubo una reunión en Berga. Berga es la, digamos, la capital de la comarca
de la zona, el pueblo de mayor importancia, y ahí se reunieron gente de todos los pueblos, porque digamos que las bases, los pactos, los convenios colectivos de la época que se habían firmado entre la CNT y los patronos se estaban incumpliendo por parte de los patronos. Entonces hubo una reunión en esa ciudad a la cual acudieron gente de otros pueblos, entre ellos gente de Figueras de las Minas, y decidieron ir a una huelga que su objetivo era un objetivo laboral, era volver otra vez a las condiciones pactadas por los trabajadores de la comarca. Pero influidos por toda la retórica anarquista, por la militancia anarquista y también por el aislamiento al que estaban sometidos, separados de los grandes núcleos urbanos como podía ser Barcelona, aquello trascendió en algo más. Cuando la gente que había acudido a esa reunión volvieron a sus pueblos a llevar la información, pasó de ser una huelga con finalidad laboral a ser una huelga con otra, digamos que se empezó a correr el rumor de que en todo el Estado se había declarado una huelga revolucionaria y que había llegado el comunismo libertario a todo el Estado. Y eso, que era un rumor, pues pasó a ser una realidad para los habitantes de todos estos pueblos. A partir de ahí, más o menos, se repite siempre la misma dinámica en cada una de las poblaciones que se sublevaron. La dinámica fue la siguiente: primero desarmar a las escasas fuerzas del orden público, casi siempre representadas por los somatenes. Los somatenes eran milicias populares muy conservadoras que estaban, digamos, autorizadas a intervenir en caso de por ejemplo, como fue en ese momento, de una sublevación. Pero bueno, digamos que los trabajadores tenían localizadas a las personas que poseían armas y a las escasas a la escasa presencia de la Guardia Civil en la zona, y acudieron a desarmarlo. Quiero advertirles que durante estos 5 días que va a durar la insurrección es totalmente incruenta, no hay violencia por ninguna de las partes, y bueno, los obreros desarman a las fuerzas conservadoras y a las fuerzas del orden. Lo segundo que hacen es reunirse en cada uno de los pueblos en torno a un comité. Se supone que se realiza en una serie de asambleas y se designa un comité revolucionario que va a ser el que va a coordinar la vida social y la defensa de los pueblos durante estos días de la insurrección. Otra cosa que se repite, no en todas las localidades, pero sí en la mayoría, es que se ocupa simbólicamente el ayuntamiento, se baja la bandera de la Segunda República y se eriza la bandera, a veces roja y a veces rojinegra, representativa. Va a ser esto, cosa que, como hemos visto, es totalmente imposible. Y lo justifica diciendo que días antes habían detenido a 2 individuos en la frontera entre la Unión Soviética y Finlandia, y que esos individuos llevaban un maletín con 2,5 millones de pesetas dirigidos a financiar la caída de la República en el Estado español. Incluso se llega a decir que era Trotsky la persona, la inteligencia se denominaba así, era Trotsky la persona que estaba detrás de este complot. Esa gran mentira de Estado fue acompañada posteriormente, bueno, lo inmediato que hace el gobierno es pedir el apoyo al Parlamento, además lo convierte en una moción de confianza, es decir, el presidente del gobierno dice que si no apoyan al gobierno, él dimite. Estamos hablando de un Estado que se ha creado nuevo, que es el Estado de la Segunda República, que lleva poco tiempo, y por lo tanto, con esta medida, Azaña lo que consigue es que prácticamente la totalidad del Parlamento lo apoye. Salvo un pequeño grupo denominado Alianza de Izquierda, que es un grupo muy peculiar de 6 o 7 diputados provenientes del Partido Republicano Federal, casi todos abogados y militares de extrema izquierda. Entre ellos, pues Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, que era, fue todo un personaje también, y que desde años antes, desde la época de la dictadura, había incluso conspirado contra la dictadura de Primo de Rivera,
viviendo el advenimiento de la Segunda República, ¿no? Y él mismo se tuvo que exiliar. Pues bueno, él era uno de estos diputados pertenecientes a la Alianza de Izquierda que en todo momento se opusieron a las medidas represivas del gobierno y que en ningún momento se creyeron la mentira de Estado y además denunciaron en el Parlamento que el origen de la sublevación, de esta insurrección, era un origen social, con la llegada de la República se había llegado al acuerdo en que se tenía que negociar forzosamente la participación de los trabajadores en las empresas a través de los sindicatos. En este caso, amparándose en medidas excepcionales, lo que se hizo fue tabla rasa, se despidió a todos los trabajadores y se fueron, en vez de negociando con el sindicato, se negoció individualmente. Más que negociarse, se decidió quién podía trabajar y quién no. Eso supuso además un descenso en los salarios y que mucha de la gente se quedara sin poder trabajar. Otro, digamos, de las consecuencias de la represión es que la familia de todos estos detenidos, obviamente era el único salario que ingresaban, por lo tanto no podían pagar ni siquiera la vivienda y tenían que huir a casas de familiares. Y en muchos casos, la gran mayoría, se acudió al desahucio. Como las casas eran de los patronos, los que eran detenidos, las familias fueron expulsados de las casas y muchas de ellas tuvieron que retornar a sus lugares de origen, ¿no? En Andalucía, en Murcia o donde fuera. Que bastaba con, le daba, digamos, poderes absolutos al ministro de la Gobernación para que todas aquellas personas que consideraran que eran enemigas de la República poder deportarlas. Bueno, en el momento que se fueron metiendo todos los trabajadores en el barco, se empezó a especular con la idea de que iban a ser todos deportados a Fuerteventura. Entonces, en ese momento se establece un gran debate en la prensa isleña y además muy diferenciado, con dos posturas de clases muy diferenciadas. Toda la prensa de Gran Canaria y de Tenerife, que bueno, hay que advertir además que se editaba una gran cantidad de periódicos en ese momento, toda la prensa conservadora, igual y no tan conservadora, por ejemplo los periódicos socialistas, obviamente estaban de parte de las medidas represivas del gobierno, porque el gobierno republicano era un gobierno formado por republicanos, denominámoslos de centro, aunque es un término bastante más contemporáneo, ¿no? Como podía ser el señor Azaña y socialistas, ¿no? Por lo tanto, la prensa socialista también apoyó las medidas de la deportación. Pues bien, desde la prensa canaria, las dos lecturas son las siguientes. La prensa burguesa, que lo que hace es ser el vocero de la burguesía, habla de que pone el grito en el cielo, pidiéndole al gobierno español que no manden a toda esta serie de indeseables, de forajidos, de asesinos. Estos son nombres o términos que se le adjudican a estos deportados, que iban a llegar a Canarias e inocular el virus de la rebeldía a gente tan pacífica como éramos los canarios, ¿no? Esto es, digamos, un resumen de la postura que se mantiene por la burguesía. En cambio, la postura que se mantiene por la clase trabajadora a través de sus periódicos es la contraria. Solicita que vengan, ¿no? El titular, por ejemplo, de La Voz Obrera, que era el periódico que se editaba en Las Palmas, el periódico de la Federación Obrera de Las Palmas, el primer titular es que vengan, ¿no? Y lo que solicitaba era que estos deportados pudieran llegar a Fuerteventura y a Canarias, que iban a ser bien recibidos y además que nos íbamos a beneficiar de su activismo político, ¿no? Tengo que advertir además que ustedes saben que en ese momento en la provincia de Las Palmas, pero sobre todo en Gran Canaria, la clase trabajadora, digamos que mayoritariamente estaba, bueno, en todas las islas estaban agrupadas en torno a las federaciones obreras, y dentro de las federaciones obreras existían distintas tendencias, comunistas, socialistas y anarquistas. En Las Palmas, mayoritariamente, la Federación Obrera y sobre todo sus órganos de gestión era socialista, pero existía militancia anarquista, muy reducida en comparación con la socialista, pero existía esa militancia. En cambio, en Tenerife, la Federación Obrera, sobre todo la de Santa Cruz de Tenerife, era de fuerte militancia anarquista.
Pero bueno, fuera como, sea como fuera, el caso es que la propia Federación Obrera aquí solicitaba que vinieran los anarquistas acá. Definitivamente, sea por la presión que se hizo desde la burguesía de Canarias, el gobierno decide no enviarlos en primer término a Fuerteventura. Esto es un mapa también publicado en la prensa del momento que resume gráficamente cómo va a ser el viaje del Buenos Aires. Sale de Barcelona, pasa por Cádiz, en Cádiz aprovechan y embarcan a 8 anarquistas más, que obviamente no podían tener ninguna relación con los sucesos del Alto Llobregat, son metidos también encarcelados en el barco, y ya se decide por fin que sea Guinea, la Guinea española, que todavía en ese momento era colonia, que fuera Guinea la que pudiera ser el lugar definitivo donde se extrañara a los deportados. Previamente pasa por Las Palmas. En Las Palmas, para carbonear y para hacer, para surtirse de víveres, y bueno, ahí es muy curioso, porque hay cartas directas, tanto de Durruti, que envía a la familia y que después son publicadas en la prensa, como de otros anarquistas, Cano Ruiz y demás, que son publicadas, que narran cómo fue ese paso por Las Palmas. Hubo varios pasos, el primero fue este, y entonces Durruti cuenta él que cuando iban aproximándose al puerto de la Luz, multitud de obreros les daban la bienvenida gritando vivas a la CNT, a los anarquistas, a él mismo, a los hermanos Ascaso y demás. Y desde que atraca hay un intento, además bastante simpático por cómo se relata, de algunos trabajadores, imaginamos que son los que tienen una tendencia libertaria más asumida, que intentan aproximarse o incluso abordar el Buenos Aires, que repito, venía siempre acompañado del destructor Cánovo del Castillo, pues intentan abordarlo con chalana, ¿no? Entonces se van acercando y, claro, salen los soldados, los apuntan y tienen que dar vuelta atrás a la chalana y volver para la tierra, ¿no? Durante ese paso hay además una llamada por parte de este sector más libertario de la clase obrera en Gran Canaria, pidiendo que se haga a los obreros del muelle a que hagan un boicot y que no metan carbón en Buenos Aires para que el Buenos Aires no pueda salir. Esa llamada al boicot no tiene prácticamente incidencia, probablemente de forma muy diferente hubiese sido si esa parada hubiese sido en Santa Cruz de Tenerife, porque repito, allí mayoritariamente el movimiento obrero era anarquista y más todavía en el sector portuario, ¿no? Bueno, el caso es que el Buenos Aires está aquí 2 días, recordemos que ya habían estado 2 semanas metidos sin salir de Barcelona en la bodega, más todo el transcurso del viaje que va a durar 2 meses y medio. Esto tiene que dar marcha atrás y se dirigen a otra colonia como era el Sáhara. Y dentro del Sáhara, la colonia penitenciaria de Villa Cisneros, que es ese fuerte que ustedes ven, ¿no? Sucede ahí otro episodio muy curioso, y es que cuando el barco llega a Villa Cisneros, bueno, en todo esto tengo que además comentarles que llevamos ya 1 mes y medio en el barco, que ha habido motines además debido a las malas condiciones de la comida y de... hay muchos testimonios al respecto, pero a veces motines vinculados a la propia ideología de los deportados, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo muy avanzado de deportados que son vegetarianos, entonces exigían que les pusieran comida vegetariana. O otro grupo que demandaba la posibilidad de hacer gimnasia sueca en la proa, ¿no? Y también pues hacían un motín, ¿no? Estos motines, en algún caso, sobre todo el más complicado que hubo por fuera de Guinea, estuvieron a punto de parar algún incidente muy grave, porque los soldados del destructor tomaron el barco para sofocar el motín y, bueno, estuvo a punto de haber tiro. Afortunadamente, bueno, al final se pudo encauzar la situación. El caso es que cuando llega el barco para el desembarco definitivo en Villa Cisneros, los deportados notan que llevan 2 días a escasos metros del Sáhara y no desembarcan. Luego se supo que la razón era que el gobernador militar, el señor Regueral, se había enterado de que en el barco venía precisamente de Buenaventura de Urruti. Y a su padre, al padre de Regueral, había sido gobernador civil en los años de la dictadura de Primo de Rivera y había sido asesinado por anarquistas. Y él pensaba que Durruti había sido uno de los asesinos,
cosa incierta por otro lado, porque en el momento del asesinato Durruti estaba en la cárcel, como se pasó la mayor parte de su vida. Pero él dijo que presentaba su dimisión en caso de que los anarquistas desembarcaran ahí. En lo que se estaba esperando noticias de Madrid para ver por fin qué hacían con esta gente, se desencadena dentro del barco una gran epidemia. El doctor que acompañaba al destructor ve que la gente se empieza a poner muy mal, cada vez más gente enferma y cada vez más grave. Entonces también dice que presenta la dimisión si no desembarcan a los deportados con carácter urgente. Y entonces lo que hace es que dan orden al barco a volver a Las Palmas. Y llegando casi aquí a Las Palmas, entrando prácticamente en el muelle, muere uno de los deportados, Antonio Soler, debido a las malas condiciones a las que habían estado sometidos. Ese entierro posterior se convierte en todo un mitin. El entierro, o sea, se desembarca el cadáver, la Federación Obrera, a pesar de ser, repito, mayoritariamente socialista, se hace con el, paga el sepelio y organiza el entierro desde el Puerto de la Luz hasta el Cementerio Viejo de Las Palmas, y en el cementerio hay un mitin, ¿no? Posteriormente, al día siguiente, en el antiguo campo de España, también va a haber un mitin en el que participan algunos de los deportados. Digamos que ahí acaba la segunda parte del libro, porque a partir de ese momento el gobierno decide por fin, primero, liberar a un grupo reducido de deportados, no se sabe con qué criterio, eligieron a los que liberaron, a un gran contingente, a 80 y pico, los envían definitivamente a Villa Cisneros, y para evitar el problema de la presencia del grupo de Villa Cisneros, las cartas que ellos mismos enviaban a sus familiares, y que las partes, digamos, menos íntimas eran después publicadas en la prensa, y también alguna carta posterior, sobre todo un comerciante ya fallecido, el señor Castañeira, que había sido incluso el anfitrión de Unamuno durante el año 24. Y esa carta, que contiene bastante datos de la presencia, sobre todo de Urruti en Fuerteventura, se la envía a Abel Paz. Abel Paz es este historiador recientemente fallecido, que publicó una biografía muy recomendable, por otro lado, de Urruti, ¿no? Y en los años 70, pues, Abel Paz mandó una carta a Fuerteventura, me imagino que a correo, pidiendo si alguien tenía información, y se la hacen llegar a Castañeira, y Castañeira le escribe un par de cartas a Abel Paz contándole lo que él sabía. Y bueno, lo que él sabía es que Durruti parece ser que siempre estaba a la pelea, decía él, a la greña con sus compañeros, porque no se ocupaban en estudiar y estaban intentando pasar el tiempo de lo más ociosamente posible, que participaba en numerosas tertulias. También se sabe que participó ocasionalmente como maestro. Durruti era un trabajador, era un obrero, y era un autodidacta, sabía leer y escribir y demás, pero era muy limitado, digamos, en su bagaje académico, ¿no? Pero aún así, pues parece ser que algunos niños que iban por la calle improvisaban pequeñas escuelas. El propio Durruti cuenta que cuando llegaron a Fuerteventura, durante 2 o 3 días la gente se escondía, porque claro, le habían hecho una campaña tal de desprestigio, que él cuenta en una de esas cartas que debía pensar la gente que tenían cuernos y rabo y demás, ¿no? Y que eran el propio demonio, pero que a los 2 días pues pudieron perfectamente convivir con esa amable gente majorera, que como él lo definía, y bueno, pasaron plácidamente los meses en Fuerteventura, dentro de lo plácido que puede ser estar separado de cada una de sus familias y sin tener prácticamente noticia de cómo estaban precisamente sus familiares. En el caso de Urruti, tenía una niña de 1 mes, ¿no? Que era fotografía en Puerto Cabre, de Urruti y compañía. Este es Urruti también en Puerto Cabre. Esta fotografía, por otro lado, es bastante comentada por el tamaño del atributo sexual de Durruti dentro de los círculos anarquistas, y parece ser que obviamente ella no debía entrar el bañador y se lo debió prestar a alguien. Esta es, digamos, la información muy somera, muy por encima de lo que estaba pasando en Fuerteventura, de cómo estaban viviendo. Esto es en el cementerio de Las Palmas, porque posteriormente el gobierno lo que fue haciendo fue liberando pequeños grupos, poquito a poco, de deportados, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un grupo de Villa Cisneros
que después de ir a la península, antes, perdón, de ir a la península, pasa por Las Palmas y aprovecha, van a la tumba del compañero que había fallecido y le depositan un ramo de flores. Durante todos estos meses que dura tanto el embarque, la deportación en el barco, como la deportación en tierra, hay una gran campaña por parte de los anarquistas. Una campaña en la prensa es continua, diaria, todas las portadas de todos los periódicos anarquistas, sobre todo Barcelona, hacen alusión a la situación de sus compañeros deportados, hacen multitud de gestiones para recaudar fondos, hay mítines no solo en el Estado español, sino también en Italia, en Francia sobre todo, en Bélgica, en Suiza, en fin, hay un gran despliegue para que, pidiendo la vuelta de los deportados y en la medida de lo posible haciéndoles llegar algo de dinero para poder subsistir. Creo que a la mitad más o menos de los deportados, tanto a Canarias como al Sáhara, no tenían nada que ver en los sucesos del Alto Llobregat. Y por cierto, que a mí me conste, de todos, solo uno de ellos se quedó definitivamente en Canarias, que fue Joaquín Masmano, que curiosamente fue... era comunista. Dentro de este gran contingente de anarquistas había un grupo, se calcula de 10 o 12, que eran comunistas que también fueron deportados. También aprovechó el gobierno de la República y los deportó. Pues Joaquín se quedó en Canarias, después participó durante la República, tuvo cargo dentro del Partido Comunista y definitivamente fue asesinado después en el golpe de Estado, enviado en un barco el Domini a la península y este grupo después desapareció en el río Duero, se supone que fueron ahogados.